Bueno, bien. Yo fui muy optimista el otro día diciendo, también podemos pasar a la primera investigación, a tal cosa. La cosa es más dura porque hay varios problemas de mucha importancia en torno a la tercera que todavía no podíamos del todo dejar por superados, ¿no? Por cierto, luego he visto que en la novela husserliana yo realmente había tenía dos textos. Me acordaba solo de uno, esa es la verdad, pero eran dos. Así que haré alguna fotocopia porque esto es de los tiempos en los que no había ordenadores. O sea, yo he vivido en el paleolítico en mi pueblo, luego en el neolítico, luego aquí en la facultad, no sé qué edad era, porque... Y después por fin... Bien. Bueno, entonces... Básicamente, hay dos grandes problemas todavía, no ya, bueno, la tercera investigación en general, pero desde luego, desde el punto de vista sistemático, que importa mucho. Vamos hoy a afrontarlos, por lo menos como nos pasó el otro día con la cuestión Hegel y otras cuestiones así, porque... El primero de ellos, ya lo vamos a ver desde el parágrafo 9, es decir, antes de llegar a la cuestión de la cosa que estuvimos analizando tan duramente hace 15 días. ¿No veríais ese vídeo de hace 15 días? Sí. Pese a eso, venís hoy. Eso tiene un mérito extraordinario porque fue para ver. La sesión más dura de todas las que hemos tenido este año. Bueno, por cierto, Imanol está de viaje de vuelta de un concierto. No es que quede horrorizado, sino que al contrario, quiere esos textos, pero está de viaje de vuelta. Bueno, vamos a ver. Las dos cuestiones en general son: una, muy manifiesta en este texto y aparece muchas veces, la que se refiere a las partes físicas y los todos físicos, que en realidad son el espacio y el tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo, lo espacial y lo temporal, pero en la medida en que son espaciales y temporales. Eso lo estuvimos viendo de varias maneras el otro día, pero no muy directamente, porque decíamos, bueno, aquí hay un análisis muy complejo de lo que significa la unidad de una cosa, tanto que un nudo de relaciones causales, pero en la tercera investigación hay varias tesis más muy importantes sobre esa cuestión que tenemos que analizar. Yo creo que son bastante insuficientes y sobre todo que dejan paso a un problema muy grave, que es el que de alguna manera tocamos el día que vino Francesco y promovió una especie de revuelta aristotélica un tanto lateral. Vamos, no sé si están viendo, como acaba de tener un hijo, probablemente estará con su hijo, no con nosotros, pero tenemos que volver un poco sobre eso, porque el planteamiento de Husserl elude, y por tanto si lo elude mal, la posibilidad de lo que, bueno, de lo que se recoge en la segunda de las antinomias de la crítica de la razón pura, la posibilidad de que en realidad haya algo así como átomos de espacio y de tiempo. Lo deja por lo menos abierto, vamos a verlo ahora. No entra a fondo en eso, y entonces, aunque evidentemente con la extraordinaria inteligencia que él tiene, bueno, esta inteligencia de matemático sobre todo, que muestra en la tercera investigación, ¿no?, pues hay momentos en los que roza la profundidad del asunto y se refiere a temas que son los que Aristóteles de otra manera tocó. Por eso, bueno, he traído mi Aristóteles comentado, libro también muy desconocido en general en la bibliografía, pero que creo que sobre esta cuestión dice algunas cosas que son sumamente evidentes, ¿no? Pues primero está esa cuestión: ¿hasta qué punto no considera, en el fondo, Husserl, sin mencionarlo plenamente, la posibilidad, plenamente, pero sí lateralmente lo menciona, la posibilidad de una especie de infinito en acto espacial y temporal? Es decir, que los objetos, vamos a decir, los todos, no las cosas físicas, los todos físicos, ya sabéis qué cosa quiere decir, algo que causalmente está con toda la complejidad que vimos hace 15 días,
que los todos físicos podría ser que en realidad estuvieran infinitamente divididos de alguna manera. Bueno, el segundo gran tema es el que afecta en realidad a la cuestión más espinosa aquí, que no la quiero levantar de entrada si está Pablo, por ejemplo, para que la discutamos ya antes de que los textos nos la contengan. Y es que da enteramente, iba a decir da enteramente la impresión, lo cual es una de las frases menos filosóficas que se puedan pronunciar, pero bueno, para empezar y poco a poco ir subiendo a la filosofía, da enteramente la impresión de que algo así como una noción más fuerte de sustancia es absolutamente necesaria para hablar al menos de algunas de estas cosas. Por ejemplo, yo mismo, una subjetividad. Incluso un ser vivo en sentido propio. Es decir, si uno considera un ser vivo simplemente una especie de amalgama de partes, sin más, justamente lo que parece que ahí se pierde es algo decisivo, que es lo que llaman los aristotélicos la forma sustancial, o el alma, en nuestro caso, es decir, el principio de vida, o sea, un principio de vida que no se puede explicar ni como momento de unidad global, ni tampoco mucho menos como el simple fundarse unos en otros contenidos abstractos. Es decir, eso tiene que ver con el problema que también quedaba abierto el último día, uno de los muchos que quedaron abiertos y que era bastante evidente. Hay leyes necesarias formales, hay leyes necesarias materiales y hay un tercer tipo de leyes que en realidad, es lo malo de esto que... Gracias, muchas gracias. Bueno, leyes necesarias, formales y materiales. Y luego, leyes en realidad contingentes, o por lo menos en ese nivel peculiar que es el de las leyes causales. No son simplemente leyes de estricta necesidad, no son tampoco leyes formales. Y en una proposición muy atrevida, que veremos en el segundo capítulo, así como accidentalmente, Francisco ya está volviendo, vale. Veremos cómo dice Husserl, todo lo que está en el tiempo está sometido a la causalidad. De pronto. Bueno, bien, pero eso no quiere decir que esté sometido simplemente a las leyes, si las hay, que gobiernen el paso del tiempo, ni que esté solo sometido a condiciones ontológicas propias pues, de su región material, por decirlo de alguna manera. Pero claro, eso nos devuelve al problema de si no hay algo así, si no hay que hablar, sea como quieran, ¿no?, de la unidad de una sustancia o del principio de una sustancia, de la forma sustancial de algo. ¿Por qué? Si no, ¿por qué algo cae en determinada red causal y otra cosa no? Y otra cosa cae en otra red y la otra cae en la otra red. ¿Dónde está la explicación de eso? Es decir, si tú tienes un ser vivo, ese ser vivo, explicarlo solo como una reunión de notas, como una reunión y una forma general y tal, pues parecen muy poco. Es que ese ser vivo está en determinadas condiciones causales, pero por su, la que decir ahí, pues por su naturaleza, ¿sí? Pues esa palabra es dificilísima de evitar. ¿Podemos evitar eso con una pura teoría de todos y partes? ¿Hasta qué punto se puede hacer eso? De nuevo, ya sabéis, es el tema que habrá que ver más adelante con Zubiri y con Whitehead, pero bueno, eso ya no es fenomenología inaugural ni Cristo que lo fundó, eso ya... Es decir, que veremos cómo, ¿no? De momento este año pues es aburridamente las investigaciones lógicas hasta donde podamos llegar y nada más. Pero creo que la cuestión es insoslayable. Que si no, claro, poder tratar, de, por ejemplo, de la unidad de una persona, ¿no? Poder tratar seriamente de eso. Es que ni siquiera puedo decir, bueno, cuerpo y alma que se unen, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y de qué manera causalmente se vincula el cuerpo con el principio anímico, con la conciencia, con cómo es eso y por qué yo no estoy sometido a las mismas leyes causales a las que están sometidas tantas otras realidades?
o lo estoy parcialmente, y por otra parte tengo leyes causales que ya no pertenecen al resto de seres parecidos a mí. No solo leyes de motivación, etc. Si además incluimos la posibilidad de, pues, de pensar la libertad, hombre, que en fin, dentro de todo es un tema, vamos, un temazo, como dicen ahora. Pues, hombre, pues sí, claro, puedo dejarlo. Tercera investigación, pero la libertad ya hablaremos, hombre, no. Claro, si la libertad se trata de ser el principio de una serie causal, en fin, por mucho que uno esté sometido a toda clase de presiones causales en todas partes, y que sus sentimientos, sus afectos, sus actos de conciencia parezcan todos estar causalmente influidos, ¿qué hay en mí que pueda permitir iniciar una serie causal? Bueno, aquí claro, Husserl se puede siempre escudar en que está tratando únicamente, en cierto modo, pues de objetos, en tanto que objetos. Ah, y Manuel está por ahí, pero de viaje. De objetos, en tanto que objetos, no tanto de la subjetividad, pero claro, una cosa es preparar una metodología para el análisis fenomenológico, eso perfecto, si se quiere. Y otra cosa es que si estamos haciendo ya ontología, es difícil pararse en una diferenciación entre leyes analíticas, leyes sintéticas a priori y luego leyes causales que quedan en un espacio intermedio raro y después sin diferenciación de qué tipos de causalidad, por qué unos seres obedecen a determinados principios causales y otros a otros, porque lo que el otro día decíamos es también muy formal, es decir, se podría considerar que es una consideración de, se puede pensar que es una consideración del ser cosa, del ser res, del ser, si queréis, sustancia, aunque no se quiera emplear la palabra, pues que se aplica absolutamente a cualquier res, a cualquier cosa o a cualquier, digamos, sustancia entre comillas, y ya está. Y eso no es bastante para poder caracterizar las diferencias capitales que hay entre entidades unitarias que pertenecen a una región o a otra, y que explicarlas solo de la manera que veíamos el otro día pues parece enormemente pobre. No es que haya que pedirle aquí a Husserl una ontología completa, pero ya que está en las bases de una ontología general, bueno, pues podemos decir que quizá yo le diría de entrada: es verdad que usted nos presta una metodología de análisis muy potente para aplicarla en el ámbito del análisis de la conciencia. Pero este compromiso con la causalidad y tal, pues nos lleva más lejos en principio, y eso habría que explorarlo de otras, de más maneras, ¿no? ¿Cabe que el análisis fenomenológico investigue eso, o es que el análisis fenomenológico no puede meterse en ese terreno y hay que buscar luego un análisis ontológico que vaya más allá de esto? Bueno, esos son los dos, creo yo, grandísimos problemas que plantea todavía la tercera investigación. Entonces, a cada nueva lectura uno ve pues ciertos asuntos que parece que le llevan en una dirección en otra, y por eso, pues desde luego no creo que hoy salgamos de los párrafos que he escogido para leerlos y comentarlos. Queda así, quizá un tercer problema, que es el que será al final del segundo capítulo de esta tercera investigación, que es, bueno, es menos fuerte, si queréis, pero importante también. Ahí veis que hay una diferenciación que se hace entre lo sensible y lo categorial, y que en el fondo se ve también que, bueno, lo sensible, pues todos lo entendemos, aquello, bueno, tú lo controlas y me dices, aquello con lo que nos tropezamos fenomenológicamente sobre todo, es decir, de una manera inmediata pues saltan a la vista formas de unidad, tal cual, y lo categorial es los objetos del entendimiento, no de la sensibilidad, y precisamente son categoriales aquellos conceptos que no tienen una correspondencia en la sensibilidad. Es decir, si yo un concepto lo extraigo de un fenómeno sensible el mismo, pues no voy a considerarlo una categoría. Pero en cambio, por ejemplo, el caso de unidad, por ejemplo, ¿no? El concepto, la unidad como tal, sin tener en cuenta si se trata de una unidad sensible, de una unidad de otro estilo, de ¿qué significa eso? Los ejemplos que pone Husserl se refieren de nuevo a los análisis de la filosofía de la aritmética, es decir, por ejemplo, al concepto de conjunto, que a algunas personas aquí les interesaba especialmente, aunque hoy no están, no sé si están
conectados de otra manera, o luego verán quizá este punto. Entonces, como dice Husserl, la unidad que tiene un conjunto es una unidad no sensible, ya que no se debe en absoluto, no hay un momento de unidad que esté fundado a una por todas las cosas que están ahí reunidas. En el conjunto no hay ningún Einheitsmoment que sea sensible, ningún momento de unidad que sea sensible. Puesto que si yo cuento cosas, una inexistente, otra absurda, otra sensible, otra espiritual y otra yo qué sé qué, pues entonces no pueden juntas fundar ninguno de esos momentos. Y por tanto, yo no noto que la pertenencia al conjunto sea otra cosa que el mero hecho de que yo he decidido conjuntarlos. Por tanto, la unidad que tienen, en este caso, no sería una unidad ni porque las partes se exijan, ni porque las partes funden juntas un momento de unidad, es una unidad categorial. O sea, una unidad simplemente intelectual, simplemente pensada, y que no se manifiesta en ningún rasgo sensible, y, por tanto, que en principio, cuando se emplea el término categoría, yo empezaría por esa definición, luego podemos ver si se ajusta a todos los usos del término, sobre todo en la sexta investigación. Ya está Jesús Miguel muy metido en ella. Decía que por qué no la traducimos de una vez. En fin, no sé. Quieto. Además que hay muy pocas correcciones en la segunda, de la primera a la segunda edición, precisamente por la dificultad que ya tenía, lo que ahí se consiguió y que, bueno, pues ahí tenemos que comprobar esto, pero en realidad se trata de que si yo distingo, bueno, sensibilidad y entendimiento, aquellos conceptos que solo procedan del entendimiento y no tengan ninguna correspondencia sensible, serían formas categoriales, conceptos categoriales, o simplemente categorías, es la terminología peculiar de las investigaciones. Bueno, me parece que esos son los tres temas que están ahora mismo más abiertos. Bueno, el primero de ellos, el que se refiere a los todos físicos, a las partes físicas, y entre paréntesis se ha dicho muchas de las cosas que aquí hay, para estudiarlas bien, tendríamos que tomar otro desvío, que, bueno, pues sí, en mi caso llegó no ya a la edad de mi amigo Tamames, sino bastante más. Ya sabéis que si Tamames le da a la embajada de Rabat, pues el seminario quedará suspendido. Ya, bueno, nunca se sabe, o sea, si tiene éxito yo, es lo que... Pero bueno, ese desvío que nos llevaría a la edad de Marcos Aler, un poco menos, sería también darse cuenta de que muchas de las cosas que se dicen aquí, incluso la terminología, está muy marcada por las lecciones de Brentán, las lecciones sobre el continuo, por ejemplo, y que este mismo uso de partes físicas, de todos físicos, depende fundamentalmente de él. Me he traído también el librito de Boecio sobre la división, por si algún día, pero bueno, es que claro, es que es imposible que nos dediquemos a todo lo que habría que hacer si realmente estudiáramos absolutamente a fondo. Esto yo creía que había tiempo para todo, tenía 25 años ahí, pero dentro de un orden ya casi 70 parece que la cosa. Pero en fin, algo se ha hecho ya. Bueno, fijaos en este fragmento del párrafo noveno de la tercera investigación. No, del párrafo, este es octavo todavía. Estos amplios párrafos del parágrafo 8. Bueno, si investigamos las bases profundas de este estado de cosas, está igual, prestaremos atención al hecho de que, con la distinción hasta aquí considerada entre contenidos independientes y dependientes, se cruza en el dominio fenomenológico y solo en el dominio fenomenológico. O sea, en lo que notamos directamente, no los objetos mismos, sino en este momento, pues en realidad el campo visual tal como es, no la habitación, sino el campo visual, etc. Una segunda distinción que se confunde con la primera. A saber, esto es lo que importa, la que hay entre contenidos intuitivamente aislados, que se destacan o separan de los que van unidos con ellos, y contenidos que se funden con los que van unidos con ellos, que fluyen en ellos sin separación. Desde luego, las expresiones son ambiguas, pero ya su reunión dejará claro que de hecho se trata de una distinción esencialmente nueva. O sea, que un contenido fluya en otro, que esté fundido con otro, de manera que uno no nota cómo se pasa del uno al otro, y entonces, claro, ninguno de los dos destaca, porque están sencillamente fundidos de esa manera, el uno con el otro.
Eso no quiere decir que sean mutuamente dependientes. Ese es el asunto. Vale, pero cuantísimas cosas no se destacan porque están, pues eso, reunidas de tal manera que es como si estuvieran. Pero fijaos que el término fundir es un término, digamos, un poco sospechoso, porque se funden cosas que primero no tienen por qué estar fundidas. Bueno, vamos a ver, pero la primera cuestión fundamental es esta. Hay contenidos que se destacan o se separan, pero previamente están fundidos con otros, y eso no quiere decir que sean dependientes de esos otros. Fenomenológicamente vemos muchas veces este tipo de estar fundido, no lo confundamos con la definición ontológica de la independencia y de la dependencia. Se trata de cosas distintas. ¿En qué está pensando este hombre? Bueno, vamos a verlo en los siguientes párrafos. No tengo yo que decirlo de mi propia cosecha. Y salto unas pocas líneas, estamos ya digo a mitad del párrafo 8, ¿verdad? Y sigue el texto de esta manera. Las partes de una superficie intuitiva de un blanco uniforme o que se va matizando de manera continua son independientes pero no están aisladas. No quiero yo tanto prestar ahora atención a qué términos he escogido para las traducciones en este caso. Vamos a dejarlas. Las traducciones vamos a suponer, sí, tengo aquí incluso el texto exactamente, que son de aisladas, pues en este caso. Las partes de una superficie intuitiva de un blanco uniforme. Bueno, tenemos las mesas, las paredes, o sea, aquí hay montones de blancos uniformes. Las partes son independientes, pero no están aisladas. Claro. Yo no estoy destacando precisamente una zona de la mesa o la otra. Si atiendo, sí, pero en principio no. Ahora, el problema es que si atiendo, y sobre todo si divido, lo que hago es que troceo la superficie blanca. La superficie intuitiva incluso se trocea. Y los trozos son trozos, no son momentos. Claramente puedo trocear una superficie blanca de cualquier manera que yo quiera. Un poco más abajo, Husserl va incluso a caracterizar a qué llama partes físicas. Lo que dice es partes físicas, o todos físicos con partes físicas. Llamo a un todo que cuando lo troceo, resulta que las partes pertenecen a la misma especie que el todo. Y si hago más partes, siguen perteneciendo a la misma especie que el todo. Es decir, si yo tengo espacio, cualquier parte de espacio es espacio, y cualquier parte de espacio es espacio. Vamos a intentar concentrar el problema en todos intuitivos, porque Husserl, no diré se asusta, quién sabe, posiblemente un gran filósofo no se asusta con nada, pero más vale que sí se asuste, porque en este caso, por ejemplo, decir, bueno, voy a pasar de la espacialidad intuitiva al espacio, resulta un salto muy fuerte, teniendo en cuenta además que ya sabemos algo sobre la distinción fenomenológica. Lo que inmediatamente me está dado es en realidad contenido de conciencia, y de ahí el salto a la, digamos, la exterioridad. Aunque sea una manera de plantearlo muy, muy pobre o muy rudimentario, pero es así. Ese salto a la exterioridad es atrevido en muchos casos. Por tanto, yo ahí tengo una pared blanca. Voy a meter el espacio y sus partes, Dios mío, sino la espacialidad, la extensión de esa pared y sus partes. Sigue un poco más adelante el texto, la parte que yo he subrayado, que, bueno, mis subrayados no los he pasado para no manchar vuestros propios documentos, ¿no? Dos concretas, sensibles, simultáneos, forman necesariamente una unidad indistinta cuando todos los momentos inmediatamente constitutivos del uno pasan constantemente a momentos constitutivos correspondientes del otro. ¿Pero cómo que pasan? Bueno, pues que es el color, no es que pase de esta parte a esta parte,
Es que realmente es el mismo en todas ellas. Considerado espacialmente, esa mismidad, ese pasar, claro, se representa mal porque el pasar sería en el tiempo. Pero si considero también el tiempo, entonces, pues sí, claro, este blanco se está manteniendo en el tiempo intuitivo todo el rato, es decir, está pasando de sí a sí mismo, por decirlo de alguna manera, como lo va a decir él ahora. Fluye de manera que no es que a cada momento esto se interrumpa y vuelva a encenderse como blanco. Por eso dice, pasan constantemente momentos constitutivos correspondientes del otro. El caso de la igualdad de cualesquiera momentos correspondientes debe aquí valer como caso límite admisible de constancia, o sea, como pasar constantemente a sí mismo. Cualquier blanco aquí, tengo eso que considerarlo a la vez espacial y temporalmente para que se entienda bien, esto debe fluir, se va a mantener, pero fenomenológicamente considerado, aunque sea una manera muy abstracta de considerar las cosas, pues, hombre, pero bueno, estamos en la fenomenología inaugural, ¿no? No se puede considerar que se mantiene. Es eso, es que se Sin más, o mantiene. sea, que no es que pase constantemente, es que lo que es una ilusión es el tiempo, no No, el pasar. no, porque aquí sería, no es la cosa fuera de, cosa en el sentido normal en que tomamos el asunto, sino el espectáculo intuitivo inmediato. Y claramente ese espectáculo, pues tiene, yo solo puedo tener Sea, ese espectáculos. argumento sería ontológico. Claro, lo que tú dices es ontológico Y no y no fenomenológico. fenomenológico. Y entonces, fenomenológicamente, es que claro, toda acción fenomenológica se hace en presente. Por tanto, su espectáculo está en principio en presente. Y en este presente yo no noto que los colores vayan cambiando. Es verdad que si me fijo muy bien, en la mesa, de nuevo, pues se matiza de muchas maneras. Es decir, que tengo matices distintos y tal y cual, y que, por ejemplo, aquí tengo una sombra, ¿no? Pues entonces, este como trozo, está claramente destacado por el hecho de que está sombreado. Entonces, pues aquí sí que se produce una especie de línea entre la parte blanca y la parte más oscura. Y bueno, pues eso destaca. Destaca simplemente pues porque tiene el ordenador haciéndole sombra. Esto y esto, o el resto de la mesa, son dos concretos sensibles simultáneos. Y entonces, pues aquí hay momentos que fluyen en sí mismos, en la temporalidad de la sensación, digamos, y otros, pues que no, no porque aquí hay una frontera. Sí, ya vais viendo, en el párrafo 9 se ve más ampliamente esto. Llega justo a decir precisamente para que se note que no es ontológico el asunto. Todavía, por eso te digo que con lo ontológico aquí tiene mucho más cuidado. La continuidad al principio de 9, continuidad y discontinuidad, aquí no hay que tomarlas con exactitud matemática, ¿no? Es la exactitud vaga de la intuición, de la sensación, de la intuición sensible. Ese blanco no varía, es la segunda línea del parágrafo 9. La continuidad y la discontinuidad no las tomo aquí con exactitud matemática. O sea, no estoy hablando del espacio mismo, del tiempo mismo, estoy hablando del dato inmediato. Paso adelante. Procuro subrayar pocas cosas para que nos diera tiempo a verlas todas en el poco más de hora y media que tenemos hoy. Y un poco más adelante dice, a ver, pero no es que definamos la discontinuidad como mera distancia entre contenidos coexistentes por lo que se refiere a esas diferencias ínfimas. Bueno, ahora os explico mejor. Están distantes sonidos simultáneos, pero les falta discontinuidad en el sentido pregnante. O sea, en un acorde, dos sonidos están distantes, pero continuos en el tiempo. Continuos, continuos. Esto atañe a los momentos que difieren específicamente, solo en la medida en que están extendidos uno fronterizo del otro sobre un momento que varía de modo continuo. Ya está, el momento que varía de modo continuo es el momento espacial o el momento temporal. Ese es el que varía de modo continuo. ¿Has podido localizarlo? Es un poco difícil, ¿no? Ich habe jetzt nicht so gut.
si es ahí mismo, pero bueno, continuir y Übergang. Bueno, la palabra continuo no se tiene que traducir como tal. Y ahora dice, entre comillas, en un límite espacial o temporal, la cualidad visual, por ejemplo, salta a otra. Aquí. En el tránsito continuo de una parte del espacio a otra, no estamos a la vez progresando también de modo continuo en la cualidad que las cubre, sino que al menos en un lugar del espacio, las cualidades que están fronterizas tienen entre ellas una distancia finita y no demasiado pequeña. Y entonces una destaca respecto de la otra. Pero el momento espacial está debajo, fluyendo continuamente, etc. En un límite, ya sabéis, este es el famoso término que utilizó ya Aristóteles, que desde luego Brentano lo controla perfectamente, incluso Brentano habla de la posibilidad de continuos con límites múltiplemente saturados. Es decir, un continuo en que solamente hay una dimensión, ¿no? Ese es el continuo temporal, tres dimensiones, el continuo espacial, pero ¿y si hubiera siete dimensiones? Entonces se habla de una determinada saturación de los límites. O sea que la teoría de Brentano era muy compleja en este asunto, una teoría ontológica con un cierto fundamento fenomenológico. Pero esa es una filosofía realmente complejísima y en la que, pues eso, el desvío sería en este caso fatal. Lo que ahora nos haría falta es solo ver, bueno, pues que la terminología se está usando bien, porque como sabéis, límite, y por eso continuo, latín, sin ejes, griego, continuo traduce sin ejes. Y el continuum, tinuum, es de teneo, del verbo tener. Entonces, lo característico del continuo, como dice Aristóteles, es que si yo marco una determinada parte, se trata de un continuo si esa parte pertenece a la vez a lo que hay, por así decir, a su derecha y a su izquierda. Es decir, no hay dos cosas, están así contiguas, pero la continuidad está en mi dedo, mientras que mis dos manos aquí están contiguas, están pegadas, no hay nada que las separe, pero no están fundidas. Por tanto, la parte que yo considero en cualquier continuo no es realmente una auténtica parte, el término es límite, porque es a la vez parte de dos partes. Es decir, no es una parte en la que estén separadas dos partes, justamente. Por tanto, el término clásico es límite, horos, como un hito. En la que Husserl maneja, evidentemente, ese lenguaje. En un límite espacial o temporal, ahora, el límite, como no estoy hablando con exactitud matemática, es un límite vago. Aquí mismo la sombra es suficientemente vaga como para que haya una parte de ella que yo no sé si es blanca o ya es gris, es decir, no puedo marcar exactamente, ¿no? Como pasa, pues, en los grandes cuadros, si veis Despacio, ¿no? O sea, una evolución extraordinaria, no sé, de los retratos de Velázquez, pues, los de la última época. No había dibujo, solo pincelada, y si tú te acercas demasiado a la pincelada, pues no puedes ver exactamente dónde está la diferenciación entre el pelo de Velázquez y el fondo. Bueno, aunque el fondo suele ser una cosa así, no sabes si es una pared, una tapia o nada, ¿no? Pero de todas maneras no se ve con claridad donde es casi ya impresionismo. Bueno, bien. En el límite solar, la cualidad visual, por ejemplo, salta a otra, pero el espacio, vamos, el momento espacial no salta, la cualidad sobre él salta, y entonces destaca una parte de la mesa respecto de la otra. Repito esta última parte, no, no la he leído. En el tránsito continuo de una parte del espacio a otra, no estamos a la vez progresando también de modo continuo en la cualidad que las cubre. No necesariamente. La cualidad, por ejemplo, el color, pues evidentemente puede presentar el salto, que lo espacial como tal, el momento espacial de una parte del espacio a otra, pues no presenta.
pero al menos en un lugar del espacio las cualidades que están fronterizas sí tienen entre ellas una distancia finita, no demasiado pequeña, y entonces se produce el destacarse algo. Ese destacarse, que no significa ser independiente ni ser dependiente, es otra cuestión. Esto es solo una distinción fenomenológica útil, pero claro, nos estamos metiendo en el problema no del espacio y el tiempo exactamente, pero sí de la espacialidad y la temporalidad en tanto que datos inmediatos, tanto que datos fenomenológicos, datos inmediatos. Bueno, la temporalidad, probablemente no hay manera de separar la temporalidad inmediata de la temporalidad y ya está. A lo mejor la espacialidad de alguna manera sí, bueno, pero ya es espacial el campo visual, entonces, pero bueno, vamos a atenuar ese problema que por desgracia pues no lo planteó a fondo, no se planteó a fondo en las investigaciones lógicas. Y un poco más abajo, digo, he subrayado este otro fragmento, son unas líneas más abajo con las que termina este párrafo. No podrían estas, las partes, liberarse de otro modo de la fusión, más que si hay una distancia cualitativa. La espacialidad varía necesariamente, fijaos cómo está insistiendo siempre en la misma idea que es fundamental. La espacialidad varía necesariamente de modo constante. Solo puede hacerse notar por sí un trozo de esta variación si los momentos que la cubren crean una discontinuidad. Y así todo el concreto que les corresponde se aísla fenomenológicamente, se destaca fenomenológicamente. Pero fijaos el término trozo. En realidad, la espacialidad está hecha de trozos. Trozos que están fundidos unos con otros, pero son trozos. ¿Dónde empieza y dónde termina un trozo? No se puede decir, porque fluyen el uno en el otro de manera constante y continua. No tiene sentido que yo diga, aquí precisamente es que hay estos trozos. No. Esto, evidentemente, en las descripciones de Aristóteles está muy claramente visto. El troceamiento va a ser absolutamente voluntario, lo dirá ahora Husserl, es completamente como yo quiera hacerlo. No hay en este sentido partes, después vuelve la discusión en el segundo capítulo sobre esto, no hay partes más inmediatas al todo y más alejadas, porque todas están igual de cerca o de lejos. Es como yo haya decidido hacer el troceamiento. Pero lo malo es que si troceo es que se trata de trozos. Trozos de espacio, trozos de tiempo. Aunque sea espacio intuitivo y no el espacio mismo, sino la espacialidad intuitiva, y aunque sea la temporalidad intuitiva. Aquí lo dice, en esas líneas en pequeñito, por supuesto entendemos aquí por espacialidad el momento de la sensación cuya apercepción objetiva es la que constituye la espacialidad fenoménica y auténtica. Auténtica, de nuevo, porque el mundo real pues está en el espacio, ese es el espacio auténticamente tal, pero la espacialidad intuitiva, el momento de la sensación que... Bueno, me vais a decir, pues deberíamos leer un texto que fuera más profundo en estas cosas, bueno, pero por lo menos la descripción es muy fuerte. Cuando, y ahora dice, a propósito, leo también dos líneas solo que destaco un poco más abajo. Cuando hay contenidos que se destacan y que no es que desaparezcan en el fondo y tal, dice ahora Husserl, se trata de meros hechos de análisis y de fusión, y en ellos los contenidos que se destacan pueden ser tanto independientes como dependientes. Por ejemplo, se ha destacado el momento de color. Ese momento es dependiente. Se podría haber destacado otra cosa que fuera a su vez independiente, porque al destacarse el color se ha destacado el trozo de espacialidad, y eso es un trozo, pero el color no es un trozo del trozo, el color es un momento del trozo. Por eso luego dirá incluso que hasta momentos abstractos se pueden trocear. Sí, claro, cojo una mancha de color y ahora, si es una mancha, ya está espacialmente extendida, y eso procura justamente desatenderlo cuando se refiere al trocear, por ejemplo, manchas de color. No intenta pensar que no se trata de que esté yo troceando la espacialidad y luego... Bueno, así que son hechos de análisis y de fusión. Si yo corro un poco el ordenador,
pues resultará que lo que se destaca es otra parte, simplemente. No hay aquí una legalidad que diga es que una mesa pues tiene que tener no sé cuántas partes, tiene que tener no, sino sencillamente. Bien. Como veis, yo creo que ya no sé si he subrayado nada más en el primer capítulo sobre este asunto, porque ni siquiera he empleado todavía la terminología todos físicos. Pero claramente lo que nos ha presentado es que la espacialidad y la temporalidad sensibles tienen una condición verdaderamente rara, rarísima. Fluyen constantemente en sí mismas, sin diferencia cualitativa ninguna, en principio. Se empieza a decir aquí algo que luego Husserl dijo muchas veces, se van como llenando de cualidades, como si fuera una especie de forma vacía para un llenado de cualidades. También sobre cada uno de esos términos uno tiene que explicarse a fondo. Eso lo intentaba más Brentano, con su exactitud, por lo menos presunta. Pero muchas veces Husserl no lo intenta, sino que, bueno, si esto es descripción fenomenológica, pues llamen ustedes, no puedo ver ninguna espacialidad sensible si no tiene algún color. Ya, es que no puedo. Y sin embargo, la espacialidad no es la coloración. Y la coloración admite diferencias ínfimas importantes que entonces hacen que destaquen o no partes de la espacialidad. ¿Vale? Entonces, pues me estoy refiriendo a esa espacialidad y a esa temporalidad. Bien. Me parece que no tengo subrayado nada más en el primer capítulo, sino pasamos al segundo. Por lo menos sí que tenemos esto en lo que vimos hace 15 días, no se discute a fondo esta cuestión, pero bueno, ya tenemos al menos esta idea, que está muy bien, es decir, no, cuidado, es que se destaque o no algo del fondo en el que está, no quiere decir que sea ya ni dependiente ni independiente, es otra cuestión. Dependencia e independencia son términos ontológicos que también los aplicamos dentro de la esfera fenomenológica. Pero fenomenológicamente, pues oye, estas cosas que hemos dicho estos días, a ver, ¿qué nota es la que, por ejemplo, el frío que hace aquí, que cada vez es mayor, persistentemente, podemos todos irnos abrigando y abrigando, yo creo que no hay ninguna manera de resistir la cuestión, ¿no? Pues eso nos llama la atención sobre que la Complutense es un tanto inhabitable, incluso cuando hay juntas de facultad también, pero en fin, lo vamos a ver, ¿no? Bueno, habrán quitado la calefacción hace ya horas, o sea, por lo menos en la biblioteca antes estaba bien, no así. Bien. No está encendida. ¿Está encendida? Está baja, pero está encendida. Pues no sé si es que las ventanas están en realidad destrozadas, pasar todas las... Bueno, resistiremos lo que podamos, en fin. No vayáis a ponernos enfermos, en fin, ayuda. Bueno, al pasar al capítulo segundo, esto entre paréntesis porque no es lo que ahora nos importa, os encontráis con el concepto fundamental de la ontología de Husserl, que es este concepto de Fundierung, no Begründung, Begründung es fundamentación, sino Fundierung. Afortunadamente tenemos fundación en español, porque si no tenemos un lío tremendo. No fundamentación, Begründung, sino solo fundación, Fundierung. Y la Fundierung, como veis, pues está aquí perfectamente descrita. Si un alfa necesita como tal ser fundado por un mu, también necesita la misma fundación cualquier todo que tenga como parte suya un alfa, pero no un mu, etcétera, etcétera. Y arriba, si un alfa solo puede como tal, o sea, según una ley, existir en una unidad abarcante que lo vincula con un mu, decimos que un alfa como tal necesita ser fundado por un mu. O también que un alfa está como tal necesitado de complementación por un mu. Bueno, este concepto de fundación es el absolutamente básico, que lo hemos tenido en cuenta sin una directa definición, ¿no? Ahora, paso por encima de todas las proposiciones, teoremas, etcétera, estupendos que hay en esta primera zona del capítulo segundo. Esto de la fundación bilateral, si nos vais a poner todos enfermos, ¿qué puedo yo hacer por vosotros? Aparte de llevaros
a la confusión y a la enfermedad. Bueno, a la confusión nos lleva a Husserl y a la enfermedad a la Complutense. Yo aquí no hago nada de eso. Tengo unos caramelos bastante potentes, puedo repartir al menos uno a cada uno. Yo, de no sé qué desahogo que venden ahora. Bien. Si paso bastante más abajo a cuando esta cuestión vuelve a plantearse, que es ya en el parágrafo, a ver, 17. En el parágrafo 17. Aquí dice, de pronto, cuando un abstractum, o sea, algo que de suyo es dependiente, algo que necesita complemento, necesita fundación, cuando un abstractum admite tal troceamiento que los trozos resultantes son abstracta del mismo género ínfimo, lo de género ínfimo no se lo habría perdonado ni siquiera Brentano, por mucho que lo quisiera. Ya sabéis que pasaba vacaciones con Brentano y Brentano, en vez de explicarle nada, hacía un cuadro de él, cosa que indignaba a Husserl, porque quería hablar de filosofía y Brentano se ponía a dibujarlo allí. Brentano era un gran dibujante, un pintor y encima un amante de las charadas, de las charadas, de los juegos de palabras y tal. Entonces el pobre Husserl de las vacaciones así desesperado y tal. Pero bueno, bien, entonces, cuando un abstractum admite tal troceamiento, me vais a perdonar lo de troceamiento porque si no, no, que los trozos resultantes son abstracta del mismo género ínfimo, determinado como tal por el todo no dividido, hablamos de todo físico, llamamos a sus trozos partes físicas. La espacialidad como tal la está considerando en general un abstractum, porque la espacialidad necesita una fundación en realidad bilateral con otras cualidades. Las cualidades se tienen que extender en un momento espacial, el momento espacial a su vez necesita como llenarse con cualidades de otros y tener una forma, etcétera, etcétera. O sea, no dice el espacio, la espacialidad sensible es como la base de todas las sensibilidades, como el concreto, no, simplemente. Pero como veis, el género viene determinado por el todo mismo, pero yo divido y resulta que los trozos son del mismo género, del mismo género. Estas son las partes físicas. Por ejemplo, la partición de una extensión en extensiones. Y aquí dice Ausdehnung. Y luego lo de Raumstrecke al final es interesante. Habla ahora de la Ausdehnung, pero la Ausdehnung y la espacialidad de la que empezamos a hablar, pues en realidad es lo mismo, o sea, no puedo. La partición de una extensión en extensiones, y en especial de un trecho, me he saltado ahí, no, Raumstrecke, de un trecho espacial en trechos espaciales. He decidido Strecke traducirlo por trecho, tanto para lo espacial como para lo temporal. De un trecho o lapso, lapso de tiempo, trecho y lapso, y otras veces trecho. En especial de un trecho espacial en trechos espaciales, de un lapso de tiempo en lapsos de tiempo, etc. Bueno, ya con esto tenemos bastante para el problema al que me he referido al principio, pero vamos a verlo todavía después en más textos. O sea, yo tengo la extensión y la divido en extensiones, pero la extensión es divisible en siempre divisibles. No voy a encontrar más que extensiones. Voy a encontrar nuevas y nuevas y nuevas extensiones. Claro, estoy en lo fenomenológico, llegar a un punto en que no podré, es decir, que se habrá reducido a invisibilidad. La habré destruido de alguna manera. Bueno, bien, pero en todo caso, el problema está ya planteado. Si pensamos troceado, espera, he pasado ahora al principio de 19. Te mareo ahí. Si pensamos troceado, pero es que cambiar un texto lleno de rojos y no me parecía correcto. Si pensamos troceado un todo físico, los trozos admiten nuevos troceamientos y lo mismo los trozos de los trozos, etc.
aquí las partes de las partes son exactamente del mismo modo partes del todo que las partes inmediatas. Notamos, por cierto, no meramente la igualdad a propósito de la índole de la relación de ser parte que condiciona respecto del todo el hecho de que se hable de partes de la misma especie, los trozos de los trozos son a su vez trozos del todo, sino que se hace también patente la igualdad de estas relaciones entre el todo y las partes mediatas, por un lado, y el todo y las partes relativamente inmediatas, por el otro. No encontramos motivo para atribuir a las últimas ninguna íntima prelación respecto de las primeras. Al orden gradual de las particiones no corresponde aquí ninguna gradación fija y determinada por las cosas mismas en la relación de las partes con el todo. Bueno, podría explicarse en menos palabras, como es la traducción siempre de lo más difícil, dicho sea para lo de la sexta investigación y para Jesús Miguel, ¿no? Pues se puso a traducir ya, en fin. Bueno, pero esto es exactamente lo que ya había yo dicho y lo que después ven muy bien, como lo ha visto Aristóteles, etcétera, Husserl. Bueno, claro, es que entonces es arbitrario que unas partes sean inmediatas y otras sean mediatas en ese todo, porque todas están a la misma distancia del todo. Entonces, bueno, si yo procedo a este tipo de troceamiento, pues sí, claro, he hecho partes inmediatas y luego ahora partes mediatas y parto otra parte, pero realmente eso ha sido completamente arbitrario. Pero el problema está en que yo siga hablando de trozos. Sí, lo son, pero ¿qué fundió a los trozos? ¿O es que los trozos han podido primero estar como tales trozos, luego pasar al todo al que pertenecen y luego ser troceados otra vez? Aristóteles no dice que las partes del continuo sean sino partes en potencia. Bueno, eso corresponde un poco a esta descripción, pero lo que no dice es que el continuo tenga partes en acto, sino partes en potencia. Esa es una distinción de lo más sutil y de lo más difícil, pero es fundamental. Partes en potencia, es decir, este fue el asunto que planteamos el otro día y por eso me he traído ahora a Aristóteles, por si hace falta en esto. No es que nadie, el dios Hefesto, que funde a los seres humanos, según estudiamos los martes, las cosas más divertidas, más así, y en mejor ambiente que este, evidentemente, pues no es que haya habido una divinidad que haya empezado a fundir trocitos ínfimos, pero todavía sensibles, porque estamos en lo fenomenológico, unos con otros. No, no hay partes en acto en los todos continuos, hay partes en potencia. O sea, el todo en esos casos es previo a las partes. La continuidad, como defendía muy bien Raúl el otro día, con independencia de la teoría de la sustancia, no se trata de eso. La continuidad como tal, el fenómeno de la continuidad como tal, es previo a la discontinuidad. Y la continuidad es previa a la contiguidad. Lo característico de la cantidad, está claro, Aristóteles la trata como una peculiar categoría, un orden ontológico peculiar. No sustancial, necesito el problema con Francesco, porque es verdad que si no es sustancial depende de la unidad de la sustancia, pero eso es otra cosa. Puede a lo mejor emplear un traductor sobre todo, o sea, hay una continuidad en la sustancia, espérate, lo que hay, pero eso no, la continuidad, el sine ges, ya digo que la traducción latina es directa, continuum, y ya está, sine cum, y ges es el verbo eje, el del verbo tener. Entonces, lo que dice Aristóteles es que cuando yo trato de la cantidad, la continuidad es anterior a la discontinuidad, y anterior, o sea, a la discreción, como decimos habitualmente, y anterior también a la continuidad. Y que eso es lo característico, que la cantidad radicalmente es continua. Y que las dos cantidades que conocemos, los dos continuos que conocemos, son la espacialidad y la temporalidad. Entonces, por eso sabéis muy bien que no se debe tratar, cuando se dice el poté y pu, en las otras categorías, el cuándo y el dónde, no son el espacio y el tiempo, por Dios. La espacialidad y la temporalidad se han tratado en el problema de la cantidad. Lo otro es cuándo pasa esto. Pues mira, a las 8 menos 20 del día 27 de febrero, creo, en fin.
¿Y cuándo y dónde? Pues en el seminario, no sé cuál es este, el 250, no sé cuál es, 215 o algo así. 15. Muy bien. Pero eso no es... Pero una de las mejores traducciones, no sé si la que manejaba Francesco el otro día, tradujo espacio y tiempo, como si fueran dos categorías, una cosa completamente disparatada. La espacialidad y temporalidad son los modos de la cantidad, y la cantidad primordial es continua. No está hecha de partes fundidas. Y ahora, ¿dónde marco yo las partes? ¿Dónde marco los límites? Porque, bueno, puedo trocear la mesa, pero el espacio como tal no puedo trocearlo. Ahí eso... Ni siquiera la espacialidad del campo visual no puedo trocearla. Y en ese, ahí no se mete Husserl, discretamente se mete en la... Por eso ahora dice Ausdehnung, la extensión de la mesa, porque si hubiera sido la extensión del propio campo visual, a ver qué hago con eso. Sí. No, ahí ya tengo el enorme problema. A ver, voy a correr una parte del espacio de manera que la saque del espacio. No lo vas a hacer, las partes del espacio están súper fijas en la... Como sabéis, lo que llamaba precisamente John Locke, no la extensión, sino la expansión. Es el espacio absoluto de Newton, realmente. Ahí no hay manera de hacer eso. La extensión es otra cosa, la extensión ya está llena de cualidades, puede estar... Pero la expansión es simplemente el espacio absoluto. Lo mismo que llama Raum Kant, aunque ontológicamente es una cosa muy, muy diferente con ello. Bueno... Pues aquí tenéis, estamos hablando de trozos, de trozos, de trozos, y bueno, si ahora trocear este momento de extensión es una cosa que yo puedo hacer como a mí me dé la gana. Al orden gradual de las particiones no le corresponde aquí ninguna gradación fija y determinada por las cosas mismas en la relación de las partes con el todo. No es que referirse a partes mediatas e inmediatas sea algo arbitrario y sin fundamento objetivo. ¿No? El todo físico verdaderamente tiene las partes que primeramente consideramos, y estas tienen a su vez no menos verdaderamente las partes que hemos distinguido en ellas y que son, pues, respecto del todo, partes mediatas. Y lo mismo valdrá para cada paso que se dé al seguir partiendo, pero de suyo las partes más lejanas no están más lejos del todo que las más cercanas. Las partes deben su serie gradual nada más que a la serie gradual de las particiones, que carece de fundamento objetivo. En el todo físico no hay ninguna partición que sea la primera en sí. Esto es lo que tiene de más cauto el asunto. Ninguna partición que sea la primera en sí. Es decir, una partición que separará directamente de átomos. No, porque sí que reconoce también en el Husserl, como acabáis de ver, que siempre tendré la posibilidad de seguir partiendo. Pero claro, lo dice de una manera tan cautelosa que no marca el extraordinario problema de que aquí la continuidad sea lo primitivo. Que es todo lo raro que queráis, pero si la continuidad no es lo primitivo, naturalmente las paradojas de Zenón salen todas. Para controlar las paradojas de Zenón hay que pensar en esto, por difícil que eso sea. Desde cierta partición dada, no hay progreso a una nueva partición o un grado de particiones que esté determinado por la naturaleza de la cosa misma. Podemos empezar por cualquier partición sin saltarnos por eso alguna prelación interna. Cualquier parte inmediata puede valer como inmediata y cualquier parte inmediata puede valer como mediata. Solo depende del modo de partición que se haya preferido. Pero eso, partes mediatas, mediatísimas, lejanísimas, en este sentido, bueno, lejanas no, porque... La definición de parte lejana es una parte que está esencialmente más alejada del todo, no como las partes físicas del todo físico, en estos párrafos que están haciendo estas distinciones sutiles. Rodrigo está a disposición, el que está por ahí. Yo, mientras hable, no me enfrío del todo, pero si paro de hablar, ya no sé. Desde luego, esta facultad da sustos. Bueno, esperemos que la primavera llegue pronto y entonces salvemos el problema, porque... De Grindel también se refiere a la integración y cohesión. Estoy en inglés, hemos ground, como verbo, y también tendría que esta combinación de aterrizar, enlazar, estar fin de realidad. No alcanza este importante fundamental como fundar, como sinónimo siempre para fundir, pero bueno, el Grindel queda... Que han introducido es al menos una sola palabra.
No lo creo del todo, porque de Gründen fundamentación, que sirve sobre todo para cómo los estados de cosas se fundamentan unos a otros, sin estar por eso fundados unos en otros. La fundamentación es otra cuestión. Yo establezco, afirmo dos estados de cosas y veo que ese ha sido un tercero. Entonces, las relaciones internas de los objetos ahí pueden ser muy distintas. Por eso Husserl marca la diferencia y habla mucho de la fundamentación al principio de los prolegómenos y deja en cambio el término de fundación para la tercera investigación. Pero en fin, quizá es una respuesta un tanto más superficial que la que se podría exigir. Veo que también hay personas en el chat abrigadísimas, o sea, que deben de estar por aquí cerca. Con varios abrigos. Leo otro fragmentito más. Ciertamente Grund, como es suelo, pues sirve para un montón de cosas en alemán. Es el fondo del alma, es el suelo de cualquier cosa, es la base del edificio, y también pues sirve para justamente para la hipótesis, en el sentido hipótesis es lo que se pone por debajo, nada que... Bueno, un poco más adelante, yo creo que no he saltado de parágrafo, a ver, dice esto José. Es decir, es un tema que claramente le acecha y le inquieta, ¿no? Cualquier trozo de una extensión, esto sí que es más arriesgado, porque es verdad, pero esta manera de decirlo, que va mejorando las anteriores, se acerca cada vez más al problema de no ver cómo habría que mantener que fenomenológica y ontológicamente el continuo, la continuidad como tal tiene que ser anterior, y que eso hay que atreverse a decirlo sea como sea, y que del espacio mismo ontológicamente considero hay que decirlo. Cualquier trozo de una extensión está contenido en ella primariamente, aunque siempre se lo puede captar como parte mediata de la misma extensión. Objetivamente, siempre hay partes de las que es parte. En este caso ya se está yendo realmente del momento de extensión de una mesa en realidad a la extensionalidad del campo visual o del campo sensible de alguna manera, porque siempre hay partes de las que es parte, es decir, que ahora la espacialidad ya está presente de una manera mucho más fuerte que como lo hemos visto en los parágrafos anteriores. Bueno, he ido corrigiendo alguna pequeña errata y tal, y ya os pasaré un texto cuando lo vuelva a dejar todo en negro y quite todos los comentarios y los apuntes. Un poco más abajo, esto ya en el parágrafo 20, voy a beber un poco de té helado, a pesar de por si fuera. Mis hijos han estado en Boston a 30 bajo cero de mínima y 15 bajo cero de máxima estos días, o sea que yo tengo que identificarme un poco con esas. Nada, muchas gracias. Hasta luego. Te preguntan cómo traducirías Grundwerk. Grundwerk. Bueno, lo que pasa es que no es un término de Husserl, pero es algo así como cimiento. Serían los cimientos de un edificio, más bien, ¿no? Dice un poco más abajo el texto: si destacamos en una recta una serie cualquiera de puntos, vemos que las vinculaciones inmediatas de los miembros mediatamente vinculados pertenecen, junto con las vinculaciones de sus vecinos inmediatos, a uno y el mismo género ínfimo de vinculaciones, y de tal modo que solo se distinguen de estas por su diferencia específica ínfima, en tanto que esta misma diferencia está unívocamente determinada por las diferencias de las vinculaciones que median en cada caso. Bueno, un lío. Se refiere a que en las partes de una extensión, por ejemplo, no hay concatenación. En una cadena, el tercer miembro puede tener con el segundo una relación que no tiene con el primero. Y precisamente por eso,
pueden, por ejemplo, depender los tres o estar mutuamente fundados, pero el tercero no está directamente fundado en el primero, sino solo en el segundo. O sea, complementa al primero porque complementa al segundo. Y eso sí es propiamente una cadena, evidentemente. Los eslabones no se cierran todos, no forman un único eslabón, sino que precisamente hacen eso. Husserl ha estado definiendo lo que es una cadena, una concatenación, una Verkettung. Y ahora vuelve a decir, no es lo que ocurre con las partes, aunque no estén avecindadas, de una extensión del momento espacial y del momento temporal. Lo dice de una manera casi más oscura, es difícil, hay que proponérselo, pero bueno, es claramente eso. No hay manera de decir, no, hay una diferencia. No hay ninguna diferencia. Es que esas partes van a tener cualidades diferentes, pero en tanto que espaciales o temporales, lo mismo. Por tanto, no hay una cadena, ni en el espacio ni en el tiempo. Así ocurre en las secuencias temporales. Cada vez más mete las secuencias temporales, todavía son más complicadas, pero en las secuencias temporales, en las configuraciones espaciales, y en suma, allí donde las vinculaciones deben caracterizarse mediante trechos dirigidos. El espacio tiene muy poca dirección, pero en fin, el tiempo, trechos dirigidos de uno y el mismo género. En una palabra, donde hay siempre adición de trechos. Voy a aumentar el espacio de tal, pues lo aumento mediante trechos, pero esos trechos van a tener exactamente, tendrían que fundirse con lo que hay antes para que realmente formaran la continuidad, no la cadena, en la que yo no puedo decir qué partes están más lejos, más no, sino simplemente el término cadena no sirve en absoluto para caracterizar ese tipo, los todos físicos. Bueno, ya veis que con muchos términos, Ausdehnung, Räumlichkeit, a veces Raum, Zeit, el Zeitmoment, etc., va Husserl rodeando que sea este asunto. Finalmente, son las 8 menos 10, pero es verdad que las condiciones son rápidamente peores y peores. Vamos a los últimos párrafos, las formas de unidad sensibles y luego las formas categoriales, ¿no? Es decir, queda planteado el problema, claramente veis que da la impresión de que Husserl ha dicho, bueno, pero al final siempre hay trozos, ¿no? Y luego hacia más, pues siempre hay la adición posible de nuevos trechos, de tiempo, de nuevos, ¿no? Cuando considera, por ejemplo, en uno de estos momentos, ¿no?, los trechos temporales que se van añadiendo, y yo puedo irlos contando, porque bueno, esto es el fundamento de los números ordinales, por ejemplo, no del conjunto, no de los cardinales, sino de los ordinales, porque aquí sí que hay un orden, primero, segundo, tal, en la medida de la adición de trechos de tiempo, de lapsos de tiempo, por ejemplo, al ir contando, no al conjuntar directamente, sino al añadir. Bueno, paso entonces al párrafo 22. Y ahora se dice, bueno, esto quizá hay que leerlo todo si tenemos un poco de paciencia. Bueno, según la medida que hemos establecido con nuestras definiciones, hasta el final de la tercera investigación, no necesita pertenecer a cualquier todo una forma propia en el sentido de un momento de unidad peculiar que una a todas las partes. Evidentemente, si todo está hecho todo de abstracta, relativamente abstracta entre ellos, eso va a formar una totalidad sin ningún tipo de cemento que vincule esas partes. Pueden estar encadenadas, hay muchas maneras de formarse todos sin una forma de unidad peculiar, sino, digamos, por la esencia de las partes, por la dependencia, la relación de dependencia, de fundación de las partes. Si, por ejemplo, voy a ahora leerlo un poco más todo. El principio de 22. Si, por ejemplo, la unidad es la cuarta línea, vamos, la unidad surge por concatenación, de modo que cada par de miembros vecinos funda un nuevo contenido, queda satisfecha la exigencia de nuestra definición sin que esté presente un momento propio
fundado en todas las partes juntas, o sea, justamente un momento de unidad. Y en realidad no cabe sostener a priori que siempre ha de suponerse un momento así. Vamos, que hay todos que no tienen más que sus partes, porque se funden por esencia, o se funden, se reúnen por esencia, porque el término de fundirse ya habéis visto que es fenomenológico y que no quiere decir siempre que se trate, lo que esté fundido sea siempre abstracta, plural, no. Conforme a nuestro concepto de todo, ni siquiera se exige que las partes estén vinculadas por momentos propios de unidad, ni por grupos ni por parejas. Bueno, eso está claro. Pero cuando el todo es físico y despedazable en trozos, ya se entiende que tales momentos sí son a priori indispensables. Esto es verdaderamente extraño, ¿no? Pero, y además nos vuelve otra vez al problema de que esto está en contradicción con la doctrina aristotélica, no porque sea aristotélica, sino porque es más sensata. Los momentos de unidad son indispensables, ya que en la espacialidad intuitiva no hay más que trozos. O sea, momentos de unidad, pero fusión. Esto queda aquí dicho, pero es tremendo. Podría parecer aún más raro que exprese yo ahora la idea de que quizá todos los todos, con la única excepción de los despedazables, carecen de forma sensible. Claro, pero es que en cuanto yo tenga una mancha de color, ya la tengo extendida. Y por tanto, sí, claro, tiene su forma, pero la forma no es el momento de unidad. Por ejemplo, perdón, la forma en ese caso sí representa el momento de unidad, porque todas las partes están unidas como en un abstracto, sí, pero resulta que la espacialidad está hecha de trozos, entonces le puedo añadir un pedazo y ya no configura tal forma sino tal otra, etcétera, etcétera. O sea, fijaos, es bien interesante, hay muchas correcciones luego en la segunda edición y aquí hay algunas tesis, bueno, pero vamos, lo fundamental ya está señalado, lo fundamental, lo grave respecto del primer problema de los tres que mencioné está ya. El segundo problema, la característica de lo sustancial o lo radicalmente unitario, lo que da vida a una vida, lo que da forma, eso pues no hay en esta investigación, no hay nada sobre ello, ¿no? Por ejemplo, que la unidad de la extensión y el color, de la cualidad y la intensidad del sonido, de la sensación y la interpretación objetivadora, eso es ya la descripción de la percepción, descansa en meras fundaciones unilaterales o recíprocas, sin que además se funde por su estar juntas un contenido de forma propia, un momento de unidad propio. En todo caso, es un hecho que salta a los ojos que siempre allí donde realmente cabe constatar, por percepción externa o interna, formas vinculantes como momentos sensibles, lo que vinculan son partes independientes relativamente las unas respecto de las otras. Claro, esas son las que necesitan un momento de unidad. Si no, no hay para qué. Por ejemplo, los sonidos en la unidad de la melodía, o los colores separados en trozos en la unidad de la configuración de colores, o las figuras de las partes en la unidad de la figura compleja, etc. En cambio, será vano nuestro esfuerzo por hallar en la unidad del fenómeno visual, junto a los contenidos de forma que dan unidad a los trozos, otros que vinculen, llama aquí lados, eso lo eliminó en la segunda edición, a los momentos. Otros que vinculen los lados, por ejemplo, el color y la extensión. O dentro del primer ejemplo, el tono y la claridad de color, y dentro del último, la forma y la voluminosidad, etc. Ni que decir tiene que estamos muy lejos de querer que el no encontrar implique sin más un no existir, pero en todo caso es muy importante tomar en cuenta la posibilidad de unidades sensibles sin forma sensible que quepa abstraer en ellas. ¿Por qué dice que le parece raro introducir esto? Pues estáis viendo, porque siempre que hay un espectáculo sensible está ya extendido espacialmente y por tanto tiene una figura y por tanto... Y en la percepción interna, quizá estos matices se refieren al caso de la percepción interna, porque vimos que en ella, aunque tenga que haber tiempo, hay un momento de unidad que es precisamente la conciencia del tiempo y no el tiempo solo.
acabo de enunciar un problema radical de las investigaciones lógicas en el que me voy a parar, porque como vimos, cuando anticipamos ese análisis en la quinta investigación, no se dice que el tiempo una, sino que se dice que es el tiempo, la autoconciencia de tiempo, la conciencia interna de tiempo, la que realmente une, la que es la forma de unidad continua. Aquí no se dice eso, se dice que a lo mejor, bueno, hemos estado diciendo que el tiempo en realidad forma un momento él mismo despedazable, y ahora de pronto nos encontramos con que, bueno, pues si es despedazable necesitaría formas de unidad, pero a lo mejor no las tiene, o si la tiene no es el tiempo mismo, ni es una cualidad ni nada, sino la autoconciencia de tiempo, porque el tiempo tenga esa característica de ser autoconsciente él mismo. Bueno, es uno de los problemas más graves y más difíciles de todo el libro. Es pena porque, como veis, los planteamientos son muy muy cautelosos, o sea, en vez de decir, vamos a ver, voy a conectar esta parte con esta parte y a ver cómo reúno esto, ¿no? Claro, este truco, esto parece como una tesis de estas por artículos, ¿no? Como no soy capaz de hacer una tesis unitaria, voy a producir 4 artículos diferentes. Tratan más o menos de lo mismo, pero no me atrevo a unirlos. Bueno, bien, es un poco esto. 6 investigaciones, oiga, pero no fastidie, pero vamos a ver. Bueno, pues este problemón, este enorme problema sobre la naturaleza del tiempo, queda aquí abierto. Clarísimamente. Bueno, con eso ya habéis visto, las formas sensibles de unidad pueden ser en la percepción interna o en la externa, que serían... Creo que me puedo saltar el resto del parágrafo, que es muy interesante todo lo que aquí... Todo lo que verdaderamente une, dice más abajo, en cursiva, bastante más abajo, perdón. Todo lo que verdaderamente une son las relaciones de fundación. Es decir, si hay un momento de unidad, está fundado por todas juntas las partes que reúne. Si es una cadena, está fundado por las dos inmediatas, sí, pero en fin. El momento de unidad está fundado, no es... Él mismo es un momento, no es un trozo. El momento de unidad no es un trozo, no se puede separar, aunque yo pueda trocear aquello que él une. Todo lo que verdaderamente une son las relaciones de fundación. De esta tesis podríamos pasar, cosa que no vamos a hacer hoy y no vamos a hacer tampoco dentro de 15 días, al problema radical de, claro, aquí estoy, como va a decir dentro de un momento, estoy en realidad, o ya lo ha dicho, no sé por qué, como he saltado muchas cosas, puedo definir todo sin referirme más que a partes. No necesito partes que se fundan las unas en las otras o que juntas fundan un momento de vida. No necesito ese concepto. ¿Por qué dice eso? El otro día vimos que es que, claro, la cosa es compleja porque tendría yo que hablar, pero hay un todo absoluto o no. ¿Hay un todo de todos los todos o no? Los todos que estoy considerando son, en realidad, son relativos, porque, claro, de nuevo volvemos al problemón de las relaciones causales. Yo mismo, hombre, pues soy muy concreto, sí, pero concreto, anda, que no hay dependencias de todos los estilos a las que obedezco. Sí, soy libre, soy tal, pero claro, evidentemente estoy entramado, o más bien me he metido como en una zarza llena de espinos, ¿no? Y estoy por todas partes vinculado a cosas que el 90% de ellas son casuales y solo algunas pocas me las he buscado yo mismo, por ejemplo. Entonces, claro, prefiero no utilizar tanto el concepto de todo, termina por decir Husserl, sino en virtud de las relaciones entre partes puedo hasta evitar ese término, que, bueno, la sospecha de la persona muy inteligente que me lleva igual a los problemas especulativos, Hegel, etcétera, que mencionamos el otro día. Me bastaría eso, ¿eh? Porque es la relación de fundación la que realmente aquí importa. Hasta donde llegue la relación de fundación, llegará ese concepto de todo que puedo librarme de él. Y al final, sí. Hay una aquí y una allí. Aquí y allí, Francisco, no seas
Esto es de un espartano radical, no sé exactamente a qué te refieres, pero... No, era en el contexto anterior de... en el contexto anterior de la extensión. No, es de que la... por eso ha dicho que tenga yo la extensión que tenga, puedo añadirle trechos, ¿no? Y en ese sentido, ese añadir trechos sí que permite hablar de aquí, etc. Pero claro, es combinando tiempo y espacio, claro, añadir trechos no tiene sentido más que porque la combinación fundamental, por ejemplo, tampoco, y cómo el espacio y el tiempo se reúnen de alguna manera, o sea, eso tampoco está aquí, no se hace ni a explorar, simplemente las partes del espacio fluyen las unas en las otras, las partes del tiempo fluyen las unas en las otras, son trozos en realidad, eso sí se ha dicho, pero ¿por qué? El espacio y el tiempo se exigen de la manera en que se exigen, no está planteado tampoco. Habría aquí y allí si hay adición de trechos, fundamentalmente. Si introdujera el problema del cuerpo, pero tampoco lo ha introducido, pues habría un punto cero de organización, un aquí pleno, bueno, pero eso hay que esperar. Esto de la fenomenología es una cuestión enrevesada y lenta, muy lenta, para muchísimos años de... Bueno, si llamamos a tal contenido, o sea, al momento de unidad, si llamamos unidad, entonces esa unidad es un predicado real. Ahora se le ocurre emplear la terminología de Kant. O sea, es un predicado real, o sea, un contenido positivo, real, sensible. Y en este sentido, otros todos no tienen unidad, porque no tienen un momento de unidad sensible. Ni en la sensibilidad externa ni en la interna. Que sea en la interna un momento de unidad, vuelvo a decir, esto lo saltamos por el momento porque no. En este sentido, otros todos no tienen unidad y ya no podemos ni siquiera decir que el momento sensible de unidad sea uno con cada uno de los miembros unidos. Pero, si no queremos hacer nuestra una terminología tan enrevesada, es raro que por fin rechace enrevesar un poco más las cosas aquí, pero bueno, que en la práctica fuerza equívocos, habremos de hablar de unidades y de todos justo allí donde alcanza una fundación unitaria. Y entonces cabe que digamos de todo conjunto de contenidos unido de esta índole que tiene unidad, aunque el predicado que así le atribuimos no sea real, o sea, no quepa destacar en ese todo un trozo que sea su unidad, ni un momento que sea su unidad. En este caso la unidad es un predicado categorial. Hay fundación unitaria, pero ¿cómo que hay fundación unitaria en un todo cuyo momento de unidad es solo categorial? ¿Qué quiere decir eso? Es un conjunto de conceptos. El ejemplo que ha puesto es el del conjunto. Ese conjunto tiene una cierta unidad, pero no tiene ningún momento de unidad sensible. Entonces, se puede llamar pues en la intuición interna de alguna manera, porque es el resultado de que yo haya conjuntado eso. Pero el que yo lo conjunte no le termina de satisfacer a Husserl como el momento de unidad del conjunto, no. Ese conjunto tiene su peculiar unidad. Esa peculiar unidad sí ha sido introducida por mi contarlo. Pero no es exactamente la unidad de mi contarlo, es la unidad del conjunto. Pero el conjunto no tiene ninguna característica sensible, ni en la sensibilidad interna ni en la externa, para ser uno. Entonces, forma categorial. Bueno, este es un asunto muy complicado, porque como veis aquí, no tenemos hoy a Raúl tampoco, pero hay una sorprendente proximidad con algunas tesis más propias de Frege, por ejemplo. Porque ¿qué quiere decir entonces cinco? No se trata de ninguna forma de unidad peculiar, sino posiblemente descubriríamos que es 5 proyectando biunívocamente dos conjuntos, por ejemplo. Bueno, de nuevo, lo dejo caer eso porque es un problema abierto aquí. Esas cosas son 5, pero 5 no tiene por qué ser 5. Yo aficionado a jugar al dominó con los nietos, me presento 5 claramente, es la forma de los 5 puntos de las fichas del dominó, pero no, señor, no tiene por qué ser eso. Puede ser un pentágono regular, irregular, puede ser cualquier clase de cosa.
en fila india puede ser, no hay un momento de unidad para eso. Y sin embargo, porque es que yo no toqué, no, mi reunirlo, no. Conjunto no es ontológico. No, en este sentido, porque no es un todo, pero sin embargo es ciertamente, es un tipo de todo, pero un tipo de todo que no se debe ni a que sus partes se exigen, ni a que haya... Pero tampoco es fenomenológico, ¿no? No, lo que es intelectual, ¿no? Eso es lo que quiere decir categorial, que es intelectual. Categorial quiere decir del entendimiento. Del entendimiento sin base abstractiva sensible, realmente. Es puramente intelectual. 5. No tienen que tener ni la figura de ese 5 así, ni la otra figura, ni la figura del que yo pinto un 5. No. No hay momento de unidad sensible. Y tampoco es, yo lo veo de golpe, y que, no, a lo mejor, eso lo trata después, es una cosa que trató mucho en la filosofía de la aritmética, pues, bueno, una masa de puntos que no tiene un número determinado, tal, bueno, de nuevo, eso no, o sea, un rebaño, pues, no tiene por qué tener ninguna forma particular en el rebaño, en fin. Deberá también tomarse en cuenta, sigo leyendo un momento más, enseguida nos iremos, porque son las 8:10. Yo querría leer la última parte, pero con eso someto a mucho... ¿Es 1.23 ya? No, es inmediatamente después del predicado categorial. ¿El 24? Ah, el 24, ¿no? No, sigue siendo el 22, ¿no es así? Desde la puerta. Justo donde hemos terminado de leer. Los párrafos de la puerta. A ver, espérate un momento que te diga. Es que yo no tengo ni idea. Sí, es más arriba. Dardowski es el final, es lo que hay justo arriba. Aquí hay la no pequeña ventaja teorética de que nuestra concepción promete al eliminar. ¿Después de Tarnowski? No, antes, es el párrafo que empieza arriba. Deberá también tomarse en cuenta la no pequeña ventaja teorética que nuestra concepción promete al eliminar una dificultad en la doctrina de los todos que se conoce desde antiguamente y que se ha sentido siempre como opresiva. Se trata de la complicación infinita de las relaciones entre partes que parece exigir una complicación infinita de momentos de unidad. Esto está muy bien ejemplificado, lo voy a dejar aquí luego, en la filosofía de la aritmética y en el concepto de número, porque se dice, vamos a ver, si yo tengo, yo qué sé, 3, pues entonces en realidad no tengo 3, porque de 1 a 2 tiene que haber un momento de unidad y de 2 a 3 otro, pero entre los momentos de unidad y lo unido tiene que haber otro momento de unidad y en el otro, en total, que lo que me salen es infinitas reuniones, infinitas reuniones categoriales para cualquier todo, que es una riqueza sobreabundante, ¿no? Y a eso se refiere con los análisis de Tarnowski, pero sobre todo él lo ha ejemplificado muy bien en una determinada teoría de las que analiza en el concepto de número y en la primera mitad de la filosofía de la aritmética. Nuestra concepción se ahorra esos regresos infinitos de partes que van además siempre dividiéndose en nuevas series, ¿no? Realmente, o sea, perceptiblemente en una sensibilidad posible, el concepto de real está muy definido de esa manera, no existe sino el conjunto de los trozos del todo, así como las formas de unidad sensibles que se basan en el estar juntos los trozos. Bien. Me da un poco pena saltar todo lo demás, pero ya se nos está haciendo tarde y... Luego las condiciones son a cada momento peores. Bien. Formas categoriales de unidad y todos. Prácticamente está anticipado y es un texto muy largo, pero quizá algún momento más para que se vea esta cosa extraña de estar llamando categoría a un concepto que no tiene una correspondencia sensible. Ni en la sensibilidad externa ni en la interna. Muy mal, fatal, o sea... Aquí mismo pues le podríamos poner un 6, un 5, un 4 a alguien que diga esto, pero bueno, eso ya es. Creo que tenemos como detalle cálido el rostro de Platón con los ojos cerrados, ¿no? Eso, bueno, por lo menos está ahí. De hecho,
lechuza esta. Mira como el deporte. Bueno, vamos a ver solo alguna zona que pueda servirnos. Paso bastante más abajo, perdón. Hay un párrafo que dice, antes de que vayamos a Edia, dice, de nuevo, la forma de conjunto es puramente categorial. Y en contraste con ella se nos ha manifestado la forma del todo de la unidad de fundación como material. O sea, ni siquiera quiere llamar al conjunto un todo, porque un todo tiene que tener relaciones de fundación. Y el conjunto... ¿Dónde está, perdón? Está en el Nissen-Gedanken, segundo párrafo del 23, me parece. Segundo párrafo. Encima de la nota del página 18. Es un párrafo que empieza con antes de que vayamos. Inmediatamente más abajo. La forma de conjunto es puramente categoría. O sea, no quiero llamar al conjunto un todo. Vamos a ver. Pero no dijimos en el párrafo precedente que la unidad, y hablábamos precisamente de la unidad por fundación, es un predicado categorial, o sea, que la unidad como tal es un predicado categorial. Bueno, pues sí, bueno, claro, la unidad, pero es que es un poco la diferencia que ha hecho siempre la filosofía entre la unidad que pertenece a la categoría de la cantidad y la mera unidad conceptual. Sin embargo, hay que observar que la forma de la ley en general es categorial. La ley no es nada perceptible. Y que en esa medida también el concepto del todo por fundación es un concepto categorial. O sea, bueno, todo por fundación, pero ¿qué clase de todo? No, estoy hablando absolutamente en general. Y al elevarme a este absolutamente en general, se puede producir este paso a lo categorial. Hombre, pero un todo por fundación, eso tiene unas bases sensibles siempre. No, ese concepto tan general no recoge nada propiamente sensible, se refiere a cualquier todo, es la definición misma de todo. Pues a eso también lo llama un concepto categorial. El contenido de la ley es ella, no, se está determinado por la peculiaridad material de las especies, tal, tal, tal. Bueno, quizá con eso tenemos bastante hoy, aunque terminemos un poco antes de la hora, porque me parece que no es absolutamente necesario nada de lo que hay luego en el largo párrafo posterior. Al final se pone modesto y como dice, bueno, esto es solo un tratamiento futuro de la doctrina natural, porque nos hemos dejado varios problemas de un orden enorme por ahí en medio. Bueno, creo que si lo resumiera sería peor, ¿no? No, mejor déjalo está, pero ya veis cómo es una manera de tocar un montón de problemas ontológicos enormes con una larguísima historia y hacerlo en este equilibrio que a él aquí le permite un juego más amplio. Ahora estoy en lo fenomenológico. No me pidan que hable del espacio mismo, estoy hablando de la espacialidad, en tanto que fenomenológicamente considerada. Y además con el doble juego de que uno es la Ausdehnung, y eso es un momento de una cosa, y otras veces, pues, la espacialidad. Y con la temporalidad algo también parecido. No me pidan que explique cómo se reúnen una y otra. No me pidan incluso una teoría del continuo plena, como las intentaba hacer Brentano, pero claro, es que hay límites que exigen, bueno, serlo de dos partes solamente. Pero hay otros límites, un punto en un ángulo de un polígono, que es que lo son de tres en vez de dos. Entonces tienen una diferencia de saturación. No me meto en eso, pero porque estoy jugando fenomenológicamente. Ontológicamente casi solo me quedo con la noción de fundación y la noción de abstracto y de concreto, de dependiente e independiente. Eso me parece de tal generalidad, me parece categorial en el fondo, me parece que se puede trasladar a lo que no es simplemente fenomenológico. Pero ya el otro día planteamos también el problema de por qué ese traslado. Unos años después de estos textos que parecen no haberse propuesto ese problema, pues entre los apéndices que se pusieron, porque esto fue una edición que se hizo muy pronto, el número 2 de Husserliana, la idea de la fenomenología,
lo que yo traduje, vamos, lo traduje en una especie de cuartel, bueno, éramos 5 y un perro, pero en fin, en Melilla, entre el barro y el desastre y tal, y ahí traduje mi primer libro, ¿no? Y era eso. Entonces ahí veis como hay un apéndice donde se dice, pero si no puedo, y si todo, absolutamente todo lo que me represento solo es mi representación, entonces, ¿cómo se puede salir? ¿Cómo se puede...? O sea, Husserl se planteó cada vez más violentamente ese problema, que aquí, como veis, de repente... No, es que esto es tan universal que yo no puedo limitarlo a lo fenomenológico, pero no tenemos un argumento. Es que es simplemente del todo universal. Los prolegómenos a la lógica pura se ve eso muy bien. Si yo intento decir que los conceptos lógicos solo pertenecen a la representación humana, estoy cayendo en contradicción conmigo mismo. Por tanto, la conciencia está radicalmente abierta a lo universal, a lo específico, etc. Pero cuando nos volvemos a lo fenomenológico, tratamos de disminuir esa especie de apertura a lo necesario, lo que llamaron ciertos discípulos de Hildebrand filosofía creóntica, que aquí el decano y yo, junto con un tercer cómplice, pues tradujimos un libro sobre filosofía creóntica en su tiempo, pero en fin, no, sino aquí se trata de descripciones que no van solo a esas, a las especies, a los géneros y tal, sino al detalle de los momentos y sus reuniones, sensibles o no sensibles. Bueno, esto es más o menos lo que da de sí la tercera investigación, tratada un poco con pinzas, pero también no con tanto con pinzas, porque al menos los problemas radicales que deja abiertos los hemos planteado, eso sí. Bueno, pues vamos a hacer dentro de 15 días, ¿no? Porque el horario parece que no hay que tocarlo, procuraremos, por no sé, traernos un calentador de aire en nuestra casa el próximo día, si la temperatura permanente ya va a ser mejor. Ya va a ser, sí, ¿verdad? Ya esto es la cumbre de la cumbre. Ya va a ser mejor. Pues lo que vamos a hacer es un repaso rápido, veremos, de la primera investigación. Porque ahí vais a ver que la idea fundamental es que yo estoy pensando en infinidad de cosas sin ninguna clase de imagen. Y que no me vale la doctrina de Berkeley del nominalismo. No es que uso las palabras como las fichas de la baraja. Yo no. Estoy pensando en las cosas sin darme cuenta, por así decir, de que haya como contenidos dentro de mi conciencia. No, pues estoy apuntando a las cosas mismas en vacío, solo a través de palabras. Que la pronunciación de palabras, el pensamiento de palabras, la audición de palabras, los tres fenómenos, son fenómenos intelectuales absolutamente fundamentales e imposibles de explicar nominalistamente. Este es el contenido de la primera investigación, que es en ese sentido brillantísima y tremenda, cuyo complemento es la segunda, donde se destruyen las teorías empiristas de la abstracción, y que no necesita muchas correcciones porque hay pocas modificaciones, ¿no? Bueno, pues ya con esas armas, saltando un poco la cuarta, podemos leerla un día y tal, en fin, pero al menos ya sería la quinta investigación, pues, por todas. A ver qué... Bueno, no habría mucho más. A ver, Pablo, la reunión categorial de partes es perfectamente... Exactamente, es perfectamente reunión. No se llama un todo siquiera, eso es un conjunto, no sé qué más nombres podría admitir, ¿no? Una disyunción, una... Pero... Sí, soy yo de la mano. ¿Me podéis oír convenientemente? Sí, estamos congelados, sí. Pero te oímos. Bueno, pues saludos a todos desde Toulouse. Pues antes de que dejéis paséis a otra investigación, preguntarte, Miguel, ¿te parecería bien esta descripción de los todos físicos o de la pura extensión y la pura temporalidad? Me parece relevante decir que es necesario que haya un cambio en la extensión que sea regular, es decir, que no haya aceleraciones, porque si no, no podrían notarse las diferencias entre los distintos concretos. Y lo mismo en el tiempo. Es decir, hay casi una necesidad eidética de que ese cambio continuo en la extensión sea regular, precisamente. Exacto, exacto. Sí, sí.
me parece, bueno, puede ser importante decirlo porque es discutible también, ¿no? Y que a veces hay momentos, ¿cómo se puede analizar entonces el que haya momentos en que nos parece que el espacio se contrae desde el punto de vista topológico o el tiempo pasa más deprisa, más lento, y claro, eso pues va a tener luego una importancia en fenomenología trascendental, claro, y ver cómo se transpone la mereología a la fenomenología trascendental, eso también tiene una gran importancia. Y claro, otra cosa es que evidentemente el concepto de mundo pues tiene también mucho que ver con esta especie de, sería otra cualidad que habría que sacar, de la extensividad, de la temporalidad, una indiferencia, por ejemplo, en la extensividad a los todos concretos, que esa extensividad atraviesa, que cuando la extensión llega a un límite, sigue avanzando con indiferencia absoluta respecto del todo concreto que acaba de dejar y bueno, yéndose hacia otro. Y eso es lo que nos permite tener, también desde el punto de vista temporal, diversas experiencias. Es decir, que hay algo ahí, hay una intuición potente, y es que hay como una especie de recurso, tanto en el espacio como sobre todo en el tiempo, cuando es tiempo interno, para no tener por qué quedarme en una sola experiencia o con un solo objeto o vivencia experimentados, porque bueno, el tiempo da de sí con indiferencia a lo que atraviesa. Sí. Eran unas observaciones. Y luego quería hacer una pregunta. Quería hacer una pregunta antes de que dejemos la tercera investigación, porque son temas que tú has trabajado mucho y conoces muy bien y que tienen que ver con los prolegómenos de la lógica pura, cosas que a mí se me escapan, desde luego, ¿no? La relación con Bolzano, lo que se llama la noética pura y demás, y es algunas partes de la introducción a la tercera investigación. Cuando Husserl dice, casi como disculpándose, dice, bueno, vamos a utilizar los conceptos de todo y de parte, pero bueno, yo soy consciente de que no he seguido en esto el programa que me propuse en los prolegómenos de la lógica pura, es de que no he deducido estos conceptos y los voy a utilizar de forma provisional porque me parece que son fecundos desde el punto de vista heurístico, y también había que ver por qué, ¿no? Eso también es una pregunta bonita que uno puede plantearse, por qué dentro de las posibilidades que tiene la ontología formal en general elige esa parte de la ontología formal que es la teoría de los todos y las partes, la mereología, para sus análisis de la conciencia y de la... Yo he tratado de dar una respuesta a eso, en mi tesis, pero bueno, independientemente de ese problema, la cuestión de la introducción a la tercera investigación, donde dice, bueno, yo es que esto no lo he analizado por entero, no lo he deducido por entero, no está tal como me hubiera gustado que estuviese, pero necesito echar mano de este par de conceptos, todo y parte, para analizar, bueno, sin haber, no sé, a mí eso me parece interesante y bueno, son cosas que tú conoces muy bien. Me refiero a esto y muy rápidamente a las otras cosas para... esto último, yo creo que lo que yo he entendido de lo que ahí dice Husserl es, bueno, voy a tomar un pequeño fragmento del trabajo general en la teoría de las Manifaltigkeiten, de las multiplicidades, y ese trabajo pequeño es la mereología. No trato de golpe todo lo que eso correspondería al programa de los prolegómenos, de la parte final de los prolegómenos, que es pues la teoría general de lo que llamamos modelos, la teoría general de multiplicidades, sino únicamente una parte de ella. Yo creo que es eso lo que quiere decir, ¿no? Que en realidad el programa de los prolegómenos exigía mucho más, pero él trata esto para poder aplicarlo metodológicamente, creo yo, en el análisis fenomenológico. Me parece que ese es el juego básico. Y lo otro que has dicho antes es muy importante, porque aquí Husserl ciertamente no es que no lo toque, puesto que emplea ese término continuo, continuierlich,
para la variación, no para el modo de ser de las partes físicas y de los tonos físicos, sino para el hecho de que el tiempo, tal como lo considera, aunque lógicamente el tiempo se acelera y no se acelera, y se decelera, pero aquí se entiende que el momento temporal y el momento espacial intuitivos, efectivamente, tendrían esa especie de continuidad fundamental en el otro sentido del término, es decir, una variación que ni se acelera ni tal, a la que tú te has referido muy bien, ¿sí? Y esa capacidad de adición de nuevas y nuevas strecken, lapsos, brechos, ¿no? Que no tendría una limitación. Pero, hombre, para un campo fenomenológico la tiene, pero en principio se podría ir ampliando ese campo porque tampoco tiene por qué ser solo el campo humano el que se considere. O sea, que ya me parecen observaciones muy buenas. Quizá la última de muchas gracias. Yo creo que la respuesta podría ser más bien esa, ¿eh? Esto es un fragmento de la teoría general de las multiplicidades. Y aquí diferencia sobre todo todos conjuntos, vamos. Unidades que tienen un fundamento sensible de alguna manera y unidades que no lo tienen. Pero eso es solo el principio de la teoría general, ¿eh? Pues ya, pero no hay ahí como una posibilidad, pues, porque lo que deja entender y luego nunca lo resuelve, ¿no? De una falla, de una falencia, es decir, bueno, yo estoy aquí, digamos, extrapolando o echando mano de una parte, pero que todavía no le he dado el lugar en la fundamentación que eso requiere. Entonces, por pues eso tiene su problema, es decir, que a lo mejor estoy, echando mano de cosas que dice no he elucidado completamente, pero que voy a utilizar a modo de palanca. Sí, es posible, por lo que volveremos a ver en la primera investigación, que claro, es mucho más amplio. Lo que la primera investigación produce es la necesidad de análisis que va mucho más allá de la metodología. Sí, bueno, sí. Luego también está el tema de la cuestión bastante extraña, ¿no? y sorprendente, de que en la variación imaginaria, que es esencial, claro, a la hora de vislumbrar cuáles son las dependencias momentos abstractos de grado ínfimo, pero donde, claro, las relaciones de compenetración se mantienen cuando yo las imagino. Y luego eso me ayuda a tratar de ver la fundamentación que tiene esos casos de compenetración que van desfilando por proyección imaginaria en leyes de esencia y de género. Pero como, claro, en la imaginación, también esa variabilidad del tiempo y variabilidad del espacio se mantiene. Exacto. Se mantiene en sentido... Otras quizá no tanto, pero eso habría que verlo. Yeah. Vamos a irnos ahora porque los estornudos resuenan por todas partes de esta sala y no quiero poner en peligro. Dentro de 15 días. Gracias y pensándole. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias.